¿Cuántos chorizos han asado hasta ahora? Hasta ahora... Y... 2.800 más o menos. ¿Más que el año pasado? Sí, sí, el año pasado. ¿Viste lo que es la gente y la cola que hay? Y la gente y la cola que hay, y cuatro colas que están de la misma forma, de la misma manera. ¿Son todos iguales o hay distintos sabores? No, 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 hay de pollo que ya casi se están terminando, con morrón, mezcla y puros. Los mezclas ya quedan poquitos también. Comparanos en los últimos años cómo ha ido creciendo la fiesta, porque se nota también en el consumo del choripán. Sí, sí, se nota en el consumo y se nota en el movimiento de la gente. Aparte que acompaña el día, sí, un día espectacular. Un día espectacular. ¿Vos sos colaborador o integrás la Comisión de Reyes? No, yo integro la Comisión de Reyes, pero soy más colaborador que porque estoy de vocal. Y como nos gusta esto... Es importante esta fiesta, les da un empuje para poder empezar a armar la fiesta ya para el año que viene. Exacto, económicamente, sí. Pero tenemos que decir que bueno, que hemos tenido un apoyo muy grande por parte del municipio para organizar esto y para organizar la de Reyes Magos. Pero bueno, y nosotros también con el trabajo. ¿Cuántos pinches tienen y ustedes lo que van poniendo es los crudos más arriba y los van bajando? Exacto. No, las camas se llenan todas, ¿sí? Y a medida que los de abajo se van cocinando, los vamos subiendo y los de arriba los llevamos para abajo, así se van. Los de arriba se van calentando y los de abajo se van haciendo. Y después los vamos rotando, ¿sí? ¿Cuántos kilos de leña saben, más o menos, han utilizado? No, 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 no. Los kilos de leña no, porque nos traen la leña regalada y bueno. ¿Y cualquier leña sirve o cuál es mejor? Bueno, nosotros tratamos de que siempre sea leña que no tenga resina, que sea, que no, claro, por el olor. ¿Y cuánto tarda más o menos un choripán en hacerse? 40 minutos. Sí. Sí. Hoy empezamos, prendimos el fuego a las 9:30 de la mañana. Y para las 12 del mediodía ya teníamos 600 y pico de chorizo cocinado. Así que bueno. Lo que podemos hablar es de todo este acontecimiento que está pasando hoy, que la verdad que esperábamos cierta cantidad de gente, no esperábamos que venga tanta como estábamos hasta ahora. Y la verdad que el día nos ha acompañado, a pensar que la mañana estuvo un poco fresco, pero ahora ha cambiado y además con la gente que está, los apadrinadores que están hablando, yo creo que esto va a durar para bastante más a la tarde. Estamos esperando a Ramiro Gitalier. Exactamente, estamos esperando el show de Ramiro, que en poco ya va a venir, así que esperemos que la gente que si lo está viendo o lo está escuchando, que se sume, que venga, que va a pasar un lindo día en familia. ¿Quiénes vienen? ¿Familias completas? ¿Qué observás cuando vendés? No, lo que estoy observando yo al vender es mucha gente de afuera. Pero no de la barriga, sino de la zona, de gente de afuera. Yo atendí de Azul, de Bolívar. Ya la fiesta, como es la quinta, ya está trascendiendo ahora lo que es la frontera de acá, de la zona. Así que, bueno. ¿Y a ustedes esto les da un respaldo económico para la fiesta de Reyes? La fiesta de Reyes Magos, para afrontar lo que, de tantos gastos que hay en la fiesta de Reyes Magos, esto nos ayuda, por lo menos, muchísimo, diríamos. Así que, sin la ayuda de la gente, esto no sería posible. ¿Y tienen donaciones, los chorizos, el pan, eso o no? Las donaciones, sí, de empresas privadas que aportan cierta cantidad, pero... Precisamos siempre la ayuda de todo, de la comunidad en general, que es la que siempre está cuando lo precisamos. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, que tengan un lindo día. Y disfruten de la fiesta.